los recortes matan y en el caso de la sanidad rematan. El medicamento no lo tienen que dar y no lo tienen que dar ya. La marea blanca está saliendo a la calle en muchos sitios. El tanto es de la plataforma y de los enfermos que nos hemos movido. Si no nos llegamos a mover y hacer todo lo que hemos hecho, ellos no mueven ni un dedo. Va néixer el 2011 a Sabadell, arran sobretot de conèixer que existia el moviment de les PAS. I llavors vam decidir fer una assemblea oberta a Sabadell. I en aquesta assemblea ja van venir més de 50 persones. No? Llavors aquí és quan vam veure que realment la problemàtica era brutal. A partir d'aquí ja vam començar a fer assemblees cada setmana. Parte del mundo. Nos conoció en enero de 2014, cuando el barrio se movilizó contra la construcción de un bulevar en la calle Vitoria. Basta ya, hasta aquí hemos llegado. Yo no voy a consentir que abras un agujero en mi barrio para que hagas aquí unas plazas de garaje y saques las arcas municipales. Unos meses antes se había cerrado una guardería porque necesitaba 13.000 euros para ponerla en marcha y la habían cerrado porque dijeron que no tenían presupuesto y se querían gastar los 13 millones de euros en la construcción de un bulevar. Empezó a salir gente por todas las esquinas, por todos los sitios, de todos los edificios y a defender lo nuestro. El nom que van triar en l'última assemblea va ser Moviment Juvenil L'Espenta de la Marina Alta. Anem a fer vaga encara que sigui a nivell comarcal. Aleshores, per això hem establert sessions sindicals des de cada institut per a que doni informació a la resta d'estudiants. Que els joves es donen compte que estem lluitant per, no pel nostre, sinó per tots. No nos mires, únete! Primero nos organizamos políticamente y sindicalmente en el SOC, Sindicato de los del Campo, que luego dio lugar al SA. Son sindicatos claramente anticapitalistas y que luchan por la tierra y que tienen la acción desde la no violencia activa, la acción directa como filosofía máxima, ¿no? En Andalucía, en el Mediterráneo, que tenemos la esencia madre que es la tierra, la agricultura, el clima, el agua, ¿cómo va a pasar hambre? Si lo único que hacemos es pedir beato tierra, techo, pan y libertad. Cuando las gotas se hacen lluvia. Pero esto no viene de ahora, esto viene de siglos atrás. El origen del latifundio en Andalucía viene de la época de la conquista. Cuando los reyes católicos vienen a conquistar Andalucía, no tienen un ejército poderoso y tienen que valerse de la nobleza que le presta su ejército y su dinero para conquistarle la tierra al moro. Ahí vienen las grandes familias aristocráticas que son los que reciben a cambio de esa prestación a la corona tierra. Este latifundio desde el siglo XIV-XV se va a mantener hasta nuestros días con distintas evoluciones, pero siempre se ha mantenido ese latifundio. Segunda República, el Estado español era de los estados del mundo con una situación de progreso más avanzada y una constitución más avanzada y una conciencia pública muy acorde con la defensa de derechos sociales como la que está ahora. Y
el problema fue que apareció una banda de criminales, que eran los militares que dieron un golpe de Estado y tomaron el poder durante 40 años y aquí volvimos a la Edad Media. Últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939. Al final de la década dels 50, tot el que havia sigut pues, el model del nacional catolicisme, el model feixista, no? Doncs arriba a un moment d'estancament. El que començarà a passar a partir de la dècada dels 60 amb el que és la tutela del Banc Mundial recomanant per tal de començar doncs, a obrir l'economia espanyola serà un mecanisme que sempre més utilitzarà l'economia espanyola. La dictadura tiene que dejar libertad al mercado. Es decir, sí, el Opus Dei se abre franco, cambia el modelo de Estado, da una cierta apertura al mercado, no a las libertades sociales, porque no le queda otro remedio nada más que abrirse. El que es comença a pensar és que l'obertura del capitalisme espanyol haurà de venir en sectors claus de la economia, no? Com per exemple doncs, tot el que serà el turisme. A partir de la dècada dels 70, seran el Fons Monetari Internacional i la OCDE les que faran les recomanacions per tal d'internacionalitzar l'economia espanyola. Españoles, Franco ha muerto. El genialísimo Franco muere en la cama y de la noche a la mañana esto se convierte en una democracia formal. En eso que llaman la transición hay una especie de debate entre reforma y ruptura. Triunfa la reforma, que es una autorreforma. En el 78 se decreta la Constitución, o sea, se aprueba la Constitución española que esta vez sí se reconocen derechos fundamentales y derechos sociales. El problema que tiene nuestra Constitución es que reconoce unos derechos sociales, son vivienda, trabajo, sanidad y educación, pero no se crean los mecanismos adecuados para garantizar estos derechos, con lo cual se convierte en el papel mojado. El pas culminant serà amb l'arribada al govern de Felipe González al 82 i la gran política estrella de Felipe González serà la inserció de l'economia espanyola a la Comunitat Econòmica Europea. O sigui, serà com la gran entrada de la política neoliberal a l'estat espanyol ja de la mà de tot el procés, diguem-ne, d'internacionalització de l'economia. I això ja ens portarà, en tot aquest període, diguem-ne, que va des de la dècada dels 80 amb l'arribada al poder de Felipe González, dels 90 amb tot el govern, diguem-ne, de José María Aznar, i ja ens portarà fins al 2007, moment en el que col·lapsa el capitalisme financer internacional i es veu, amb tot el que serà doncs, el col·lapse del crèdit, que l'economia espanyola no té cap fonament. Què passa al 2007? Crisis on Wall Street. A serious financial crisis. Investment bank Lehman Brothers. No, estamos en una crisis económica. Crisis that we haven't seen since the Great Depression. Quizá España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional. Lo que necesitan los mercados. El plan de austeridad. Financial markets. 3 millones de personas viven en la pobreza extrema en España. Otra reforma laboral. Cuando se habla de superar la crisis en todo el mundo, se pone de ejemplo el caso de España. Financial markets. Para el gobierno central, la concesión de un máximo de 100.000 millones de euros para la reestructuración de la banca es una victoria. Financial markets.
Buenos días. Si nosotros consiguiéramos la finca Casa Baja y la Rueda, que está ahí muerta, imaginémonos por un segundo eso en manos nuestras. Con el río Guadalquivir al lado, podemos darle agua, podemos darle a eso vida. La finca en sí está compuesta por dos fincas, que es Casa Baja y la Rueda. Lo que pasa es que está toda en manos de la misma propietaria y nosotros lo que queremos es, porque además la venden así, las dos fincas juntas. Y ahí hacer el proyecto de cooperativa grande, donde se hace una transformación, porque estáis viendo el potencial que tiene esta finca en sí, ¿no? Esto es desarrollar toda la comarca de La Loma. La diferencia que hay de un olivar cuidado como este, cargado de aceituna, que tiene 70 kilos en una estaca, aquellas que mira el color que tiene, están amarillas completamente, todo hierbajo, una cosa disparatada. ¿Y así cuántas hay? Aquí hay un montón. 300.000. 300.000 estacas estas. Esta finca, por la amplitud que tiene, que dos personas estén trabajando aquí, una tomadura de pelo, ¿no? Trabajando de guarda. Eso. No están trabajando en la tierra, están eso es en área de vigilancia. Más de los millones de kilos que sale, hace dos años lo dejaron tirado en el suelo y no querían ni que la gente viniera a rebuscar. Este año mismo, nada. Chiquillo, este estuve ahí detrás rebuscando y me echó y estaba toda... Cocía en el suelo. Cocía, dice, que te tienes que ir aquí. Y me tuve que ir, te amenazo con la Guardia Civil. Y no, se la dejaron sin coger. No, la aceituna tirada en el suelo. Los jornaleros que pasen hambre y la cosecha de la aceituna del año pasado, pues la estamos viendo palpablemente con nuestros ojos. Y los obreros pues pasando hambre por este delito, por venir a la finca para poder trabajar, poder ganar un duro y pelear para que nos pongan la renta agraria, pues entonces los jornaleros pues venga denuncia, venga embargo, venga cárcel y venga de todo. ¿Y qué pasa? ¿Que creen que vamos a carmentar? Yo creo que los obreros tenemos que ponernos las pilas, tanto hombres como mujeres, y decir que la tierra es de quien la trabaja. Desde la lógica más básica, no tiene sentido que una finca a 10 kilómetros de un pueblo con un 70% de paro esté con la aceituna en el suelo y que la gente de ese pueblo se tenga que ir a 1.000 kilómetros para buscarse un salario. Es que no cabe en cabeza alguna. No cabe en cabeza ninguna. Y encima, que coja esa aceituna, te echen de la finca y encima te multan. Y cuando dices tú, ¿dónde está el delito? A mí que me digan dónde está el delito que estamos cometiendo. El decir y señalar un problema y a unos culpables. Cuando la finca es de un banco que en los seis primeros meses ya gana 4.000 millones de euros. Además, el BBVA coge y todos los años le dan 600.000 euros de subvención, que estamos hablando de mucho dinero, por tener la finca así, solo por tener así. Cuando esos dineros de subvención tendría que ser para esto, para cuidar la finca, para arreglarla, para que dé trabajo y jornales. La política agraria común de la Unión Europea, la PAC, a cuanto más finca más grande, más subvención. Y se están enriqueciendo con fondos públicos, porque al final es el dinero de todos. Son 600.000 euros al año para esto. Y estos son fijos. 600.000 euros al año para esto. Eso. Y esto no es un árbol nada más, esto es hambre en nuestro pueblo. Exactamente. Eso no es otra cosa. Y eso es lo que no queremos. Nosotros ya no queríamos ni que la comprara Junta Andalucía, sino que nosotros la comprábamos por medio de las cooperativas. Y fíjate qué poquillo que es, pero se crearía pleno empleo en jóvenes. Yo creo que incluso atenta contra los derechos humanos, porque nos estamos buscando la vida de una manera y encima ni nos dejan. Claro. Atenta contra el derecho al trabajo, atenta contra el derecho a la alimentación, atenta contra el derecho al territorio, atenta contra todo. Y eso era lo bueno que nosotros siempre fuimos con el proyecto que había aquí, que atacaba todo eso, y por eso mismo no era algo que podían permitir así a la buena, porque tú estabas rompiendo con el monocultivo que no han impuesto, porque aquí en esta finca había un proyecto integral de eso, de meter los invernaderos, de meter los pistachos, de meter frutales, de meter espárragos, de meter todo eso y encima transformarlo. El proyecto era ecológico. Vamos juntos, lo trabajamos juntos y lo distribuimos juntos, entonces es algo que ni por asomo podían permitir y que prefieren que la aceituna se pudra en el suelo antes de que cunda el ejemplo de que los jornaleros y las jornaleras pues van juntos a trabajar la tierra y a luchar por ella. Los jóvenes o la mayoría no son conscientes de que si hay una persona que saca un beneficio
Pues porque no se puede sacar un beneficio colectivo si se trabaja de una manera diferente. Entonces eso creo que es el reto que tenemos, en transformar esa mentalidad. Tengo derecho a vivir como persona y como mujer. Y vivir con libertad, no con represión, no con la autoridad encima. ¡Quiero libertad! Nosaltres lluitem per garantir el dret a un habitatge digne i aturem desnonaments i denunciem una llei hipotecària profundament injusta. Defensem l'accés de totes les persones als drets socials més bàsics, la llibertat d'expressió i manifestació, un sistema sense desigualtats. A qui heu de perseguir, a nosaltres o a ells? Cinco desahucios cada día, mínimo hacen ellos, y a nosotros no nos llegan. Y una nosotros, cuarta parte. ¿Qué va? Cinco cada día, son 25 a la semana, son 100 sí, al mes. Sí, sí. 100 al mes, a nosotros nos llega una décima parte. De ahí viene la necesidad de ocupar de forma colectiva y de ocupar políticamente y reivindicar políticamente bloques. Como este, como el otro, como el otro. ¡Ay, qué bonito! ¿Lo tienes puesto aquí? Sí, ese lleva mucho tiempo. Ese cuando estaba Julio y... Ah, mira, aquí es la foto. Esta es la del día de la ocupación. ¡Qué bonito! Yo creo que a través de movimientos como la PA, no només la PA, mucha gente ha entès que los límites legales no han de ser un impediment, que aquest marc legal és profundament injust, que si es participa d'un moviment polític revolucionari, transformador, etc., evidentment el marc legal no serà suficient, s'haurà de desobeir. Este bloque lleva 8 años vacío. ¿Cómo se puede permitir un bloque 8 años vacío? Sea de quien sea. Tiene que haber muchos pisos vacíos todavía. En Sabadell, 10.000. Pisos, ¿eh? Toda la gente estaría realojada. Si es la misma administración que manda a la gente a la PA porque no hayan que hacer, no saben ellos cómo solucionar emergencias de vivienda. Para que le gestionemos. Son ellos los no que mandan eso, a la gente a la PA. La administración manda a la gente a la PA. Los Mossos mandan a la gente a la PA. Pero el juzgado tiene el flyer nuestro. Si al final logramos que se den los alquileres sociales en casos de ocupación... Si se consiguiera eso sería genial. Eso será, bueno, será un precedente, volveremos a hacer historia. Este bloque tenía 4 años cerrado. Estaban estropeando las viviendas. Había 2 pisos que se estaban deteriorando por completo. Había 40 familias, con lo cual son 40 viviendas. 40 pisos. Y gente viviendo, 100, creo, si no recuerdo mal, ¿eh? 180... 88 niños. Pero claro, han ido naciendo. Hay que contarlo que van naciendo. Son viviendas y ellos se llaman activos tóxicos a las viviendas. Conseguimos entrar un buen día, el 13 de abril. Poco a poco se fue tomando vida y al cabo de 3 meses, ¿cuánto? 4 meses, el bloque estaba a la mitad en 4 meses y al cabo de otros 4 meses el bloque estaba a tope. Y ya se nos quedó pequeño. Y de ahí la necesidad de coger ese otro que hemos cogido ahora. Luego tuvimos el apoyo de la Asociación de Vecinos Siempre desde el primer momento, el apoyo de todos los colectivos de la ciudad de Sabadell, la gente nos ha apoyado siempre. Yo creo que es súper importante que la ciudad de Sabadell siempre ha estado de nuestra parte porque es verdad que es emergencia social el hecho de que la gente se esté quedando en la calle. I des de la PA, pues, nosaltres sempre hem buscat aquestes aliances amb la gent que ja està fent coses, no? I d'alguna manera és com treballem en xarxa amb els altres col·lectius de la ciutat. Detectem casos de precarietat laboral, treballem amb CGT, amb COS, detectem un cas de violència masclista, de violència de gènere, i si no som expertes en com abordar, en com aconsellar aquesta persona, en com acompanyar-la en aquest procés, tenim les companyes de Justa Revolta que sí ho són, no? I després, a més, com explica l'Uri, doncs busquem els mecanismes de sistematitzar això i de generar estructures que pal·liïn les necessitats que sorgeixen. I que la gent entengui que la perspectiva de transformació és global, que no n'hi ha prou, com dèiem, amb intentar canviar la situació de l'habitatge, sinó que hi ha moltíssimes coses més a transformar. Comissió Recursos, Comissió Difusió, Obra Social, Comissió de Suport, Junta Dones, Comissió de Casos, Comissió d'Autogestió. En la PA tenemos gente de 58 nacionalidades diferentes. Hi ha persones a l'Assemblea, com heu vist, que són de diferents procedències i que el que els uneix és un enemic comú, una problemàtica comuna i que ningú ja para atenció per la pròpia necessitat objectiva del problema que té en saber si tu ets d'Equador o tu ets català, no sé què, me la suda això. Jo crec que la PA, no només a Sabadell, sinó fins i tot a nivell de l'estat espanyol,
ha sigut una trinxera contra el feixisme i el racisme. Hola! Hola! Ai, del dos! Però esto què és? Aquí va tot. Hola! Corre, adentro. Estar sin casa. Sí, sin casa. Y ahora tienes casa, de estar sin casa. Muy contenta, ¿eh? Ahora muy contenta. Qué grande que es, qué grande que es. Y Aglam, tu marido, al final, ¿qué? ¿Dónde está? Está mal, muy contenta. ¿Vendrá? ¿No va a venir al final o qué? No. Ahora no puede. ¿Y este no puede? No puede venir porque no tiene papeles, no le deja entrar, a pesar de que ella sí que tiene documentación, tiene papeles y todo, y cuatro niños españoles, porque tiene la nacionalidad también. No, su marido no puede venir de Marruecos para acá. Pues fue un caso traumático, fue un caso que nos conmovió a todos, porque venía con cargada de niños y no estuvo... embarazada. Y embarazada, así de embarazadísima. Este es y será por mucho tiempo el bloque insignia de la obra social de La Paz, no de Sala del Solo, por supuesto, pero de la obra social de La Paz. No hay ningún otro tan grande en ninguna obra social que se haya hecho. Ninguno. En junio fue, ¿no?, que querían desalojar. Sí, porque estaba Javi recién venidos. El miedo, entonces sí que pasasteis miedo, todos los que estabais aquí. Bueno, pasamos unas horas jodiditas, pasamos un tiempo así, pero bueno, también le dimos una vuelta a la situación. Y la eclosión nos viene el 9 de septiembre. Cuando 9 de septiembre... La Generalitat hace público que la Sareb lo cede a la Generalitat para darlo en el alquiler social. Eso es una de los triunfos más grandes que ha tenido La Paz nunca. Me va a dar mucha alegría verte en la asamblea hoy. No nos acompaña mucho, pero el chocolate sí que está calentito. Esteu sentint Ràdio Mistelera al 101.4 de la FM.
la Vistelera és un centre social autogestionat. Avui debat sobre l'ensenyament ací a la Vistelera. Ens ensenyen a memoritzar, memoritzem un tema, fem a l'hora d'examen i parlant mal, gomitem el tema i el dia següent ja l'olvidem. Això no és aprendre. Això és aprendre a memoritzar i oblidar. Per a mi això no és ensenyança. El sistema educatiu, des del principi, està mal organitzat. Una persona no pot ser productiva si està tancat 6 hores seguides, aprofitant 2 o 3 primeres hores i després ja ens cansem. I és que no entra res. Així no com hem d'aprendre. Jo tinc 36 alumnes per a mi soles en una aula. S'ha poc engevat el desdoblament. Entonces, clar, això va en perjudici dels alumnes. Realment hem de veure quins espais creem on els nostres cadellets puguen créixer segurs i lliures des de les seues necessitats reals i no des d'uns objectius imposats per un ministeri d'un estat que està treballant a favor del capitalisme i de l'explotació del ésser humà en tot el i que ha creat una llei ara la LOMCE. Les paraules que més hiixen en la LOMCE és mercado, competitivitat, resultados y rendimiento económico. Eso en el diseño que se hace desde el poder es evidente que tiene una función de doma del alumnado. Yo siempre paro como ejemplo la escuela de libre enseñanza que van a haver durant la Segona República, que eren els propis alumnes que tenien que buscar la nostra pròpia ensenyança. És a dir, el professor estava per a guiar-nos, per a fer-nos buscar el que volem ensenyar-nos. Aprender a pensar, aprender a investigar, aprender a aprender, no solo contenidos memorizados. Eso supone, por ejemplo, aprendizaje cooperativo y una mayor democracia en los centros escolares. Desde pequeños ya estamos preguntando por qué pasan las cosas y no lo estamos haciendo por algo práctico, porque nos vaya a servir en la vida, sino por el mero placer de conocer cómo funciona este mundo. Veig que el problema de l'educació també és un problema de cultura. I penso que està bé difondre i potenciar una cultura llibertària, autogestionada, antagonista, alternativa. I moltes voltes també això es fa en mitjans com aquests, la de Vistelera. I en penitència, heu de sentir els 300 programes que tenim mitjans a internet. Som la vostra revolucionària, amics i companys. Pensionistas, jubilados, a la calle debemos salir a luchar por las pensiones con las cuales podamos vivir. Que nos dejen de monsergas, de que no nos la pueden pagar. ¡Sí se puede si estamos unidos en la lucha por el bienestar! ¡Sí se puede que hemos cotizado durante la vida laboral! ¡Viva la sanidad pública! ¡Viva! Me preguntabas antes cuándo empezó la privatización. Empezó ese año, el año 91. En ese año ya empezaban a privatizarse servicios no sanitarios. La última base importante de privatización es el Real Decreto 16/2012, que no solamente excluye a los emigrantes o a la gente sin papeles, sino que introduce criterios manifiestamente privatizadores. Reducen plantillas, reducen camas, a ti no te pago, a ti tampoco, a ti te debo, tú este complemento todo lo que te lo doy. Por ejemplo, puede haber anestesistas que estén atendiendo 2 quirófanos. Sí. Eso es una locura. Y eso ha producido en algún caso muerte, porque no han llegado. Se ha visto que ha fracasado el modelo Alcira.
Se ha visto que ha fracasado el modelo de Thatcher privatizador de Reino Unido. Están imitando y continuando modelos que han fracasado. Hablamos de que el 66% de los centros donde pone público ya no lo son. Solamente lo pone, como aquí pone en Madrid, para el hospital público. Pero si no es público, si tiene dueños privados, si son Capio, o Rivera Salud, o Sanitas, ¿qué nos están contando? Subastando lo nuestro, a ver quién da más. Y nos han convertido de pacientes o de usuarios en clientes. Y eso es un modelo norteamericano, que es el que nos quieren imponer. Así es un estudio muy bien planteado desde la lógica pura y dura capitalista. Volvemos aquí a la frecuencia de Radio Vallecas 107.5 de la FM esta mañana, que nos ha interrumpido aquí el tema de la sanidad pública, la sanidad universal. Ya está pasando también a autóctonos, a personas españolas, españoles, que están dejando también de tener acceso a los servicios sanitarios. Sí, eso es así. Que primero afectaba más directamente a las personas que no tenían el permiso de residencia, pero está afectando a más gente. En algunos casos se ha demostrado la existencia de muertes por este motivo. Como la de Janet Beltrán. O Alfapam, y los que no nos hemos enterado. Es un problema de un modelo que quiere priorizar el beneficio económico frente a la situación de las personas y los derechos humanos. No tener un techo repercute fortísimamente en la salud. No tener acceso al agua repercute totalmente en la salud. Y, por supuesto, no tener acceso a la medicación. ¿Cuántos pacientes tienen que fallecer para el dinero, para hepatitis C? ¡Que no son muertes, que son asesinatos! Han muerto 4.000, en el 2014 4.000, más multiplicado entre 10 y 12 personas que fallecen diariamente. El ejemplo que te ponía, el de la hepatitis C, el tema es clarísimo. Es decir, una empresa que y pronto pone tratamientos entre 25 y 50.000 euros, cuando realmente nos costa, y todo el mundo sabe, que además ha salido información, que la fabricación de esto no va más allá de 100-115 euros el tratamiento. Esto es un genocidio de Estado, sí, bueno, porque si están muriendo las personas habiendo un tratamiento... Yo te doy mis impuestos y tú me curas y me pongo malito. Efectivamente. O sea, y no puedes romper el trato, ya está. Tienen que recibir el tratamiento ya, inmediatamente. ¡Lo queremos ya! ¿Quién es ese comité que decide quién vive y quién no vive? Porque yo lo veo así. Los que tienen acciones en las farmacéuticas, cariño. Todas las empresas farmacéuticas tienen el origen de la vida, que son los llavors. No solo están yàniques, están comprando como bojos los llavors normales. Clar, aquesta gent té molta força, perquè té l'origen de la vida, com mos enveren a través dels aliments amb els insecticides, els additius químics que es foten als aliments per conservar-los, per donar-los més sabor, més color, també els fan ells, i després acaben tancant el cercle amb els medicaments que no curen, perquè si curessin no seria negoci. Però què està ganant esta gent? Clar, així passa, tenen més poder que els estats. Farmacèutica i armamentística són els més poderosos del món. La indústria farmacèutica sola té 400.000 milions de beneficis a l'any. Parece que vivimos en un mundo democrático donde realmente vivimos bajo una dictadura absoluta de las multinacionales. La globalització, doncs, totes aquestes polítiques neoliberals són una desiderata d'un model econòmic que és el capitalisme, que només té com a objectiu l'obtenció dels beneficis en el mínim període de temps possible. Això és el capitalisme. Representa que aquestes polítiques estan millorant l'economia espanyola? No. L'economia espanyola presenta 6 milions de persones aturades, un 50% d'atur juvenil, un col·lapse en tot el que és el seu sector productiu, uns nivells de desigualtat bestials, uns nivells de pobresa, doncs, que afecten a una de cada quatre persones, pobresa infantil, uns nivells d'angoixa, de depressió. Estan millorant les condicions? No. Però què estan fent? Estan sent molt efectives en el que volen fer de veritat, que és concentrar la riquesa.
no se puede hablar de bienestar de uno a costa de dejar en la miseria más absoluta a otro. La economía española es una de las economías en que más han crecido los supermillonarios, pero en cambio hay mucha más población pobre. Les nostres societats endeutades, societats que tenen un deute doncs, molt gran, en el cas de l'economia espanyola en aquests moments, del 100% del seu PIB, la prioritat és pagar el deute. Fins i tot reformarem la Constitució, article 135, perquè la prioritat de política econòmica sigui el retorn del deute. Por tanto, la crisi ha sido una gran estafa. Y por eso yo digo que la trampa, la deuda, no debe pagarse. Los ladrones de hoy día ya no atacan a los bancos. A mí me parece que hay un elemento central que tiene que ver no solo con la disputa de la economía, de la hegemonía económica, no solo con la disputa de la hegemonía política, que a mí me parece que es central, sino también con la disputa de la hegemonía cultural. Es un poderosísimo mecanismo para estarte metiendo lo que no necesitas de forma constante, aparte de ser un generador de insatisfacción permanente, porque el modelo de consumo ultranza solamente se puede sostener si la gente está permanentemente infeliz y satisfecha. Parece que siempre te falta algo para poder llegar a eso que, nuevo que ha aparecido y que todavía no tienes, ¿no? Y es una cosa como imparable. Ni siquiera podemos decir que son grupos grandes de comunicación, son emporios empresariales. Y la medida en que son emporios empresariales, tienen un departamento que se encarga de trabajar la imagen y la comunicación. El grupo Prisaf tenía una deuda 5 veces más de lo que valía en bolsa. ¿Por qué se mantiene un medio, un grupo de comunicación que debe 5 veces más de lo que vale? Evidentemente, porque los beneficios que provoca no son el dinero, sino son un beneficio editorial, un beneficio ideológico, un beneficio de crear valores e ideología, ¿no?, en una línea concreta de intereses financieros y económicos. Se suele decir que el poder económico ahora mismo presiona y tiene totalmente subyugado, tiene totalmente sometido al poder político. Yo diría que es que en muchos casos son lo mismo. Es decir, cuando tú ves, por ejemplo, toda esta política de puertas giratorias, y yo creo que una buena parte de la crisis de legitimidad del modelo democrático actual viene por ahí. Yo creo que capitalismo y democracia son dos conceptos antagónicos. El capitalismo significa el dominio del capital, la dictadura de los que tienen el dinero. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, 8 o 10 grandes multinacionales, son las que controlan el mercado. Y el mercado se convierte en una dictadura. Nosotros avancemos cap a entornos en los que la sociedad no podemos decidir.
Sí, la política està segrestada pels mercats. I aquest és el tercer gran col·lapse del capitalisme. Si el capitalisme del segle XXI no tolera la democràcia. A ti te hacen creer que tú eliges, pero tú no eliges. Si tú votas republicano en los Estados Unidos, votas capitalismo. Y si votas demócrata en los Estados Unidos, votas capitalismo. Tú votas aquí PSOE, votas capitalismo. Y si votas PP, votas capitalismo. Y algunos nuevos que están apareciendo, que ya veremos si no votamos también capitalismo. Entonces, el tema es que no nos sirve el capitalismo si decimos que somos demócratas. Y lo de Grecia me parece que es una salvajada. O sea, que desde fuera te impongan, eso se llama terrorismo económico y social. No democracia, en la democrática Unión Europea. El golpe de Estado ya se hace financieramente y se hace por instituciones supranacionales que no se presentan a las elecciones. El FMI, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, la Troika. El Tratado de Libre Comercio, el TTIP, un tratado entre la Unión Europea y Estados Unidos, se está negociando a nuestras espaldas. El Estado lo que va a tener es que cumplir las normas que indica el tratado. Ese tratado va a estar por encima de la Constitución. Y eso da lugar a que, por ejemplo, haya 300.000 sustancias químicas presentes en alimentos, cosméticos o higiene, permitidas en Estados Unidos, pero prohibidas en Europa. Con el Tratado de Libre Comercio, al igual las legislaciones, estas sustancias serían permitidas también en Europa, ¿vale? Con las consecuencias en términos de salud y también medioambientales. También introducirían el fracking y las corporaciones, los multinacionales, podrían demandar a los estados por crear leyes que vayan en contra de sus intereses, o sea, que no les hagan ganar dinero. El gran problema que tenemos ahora es que estamos en una nueva crisis cíclica del capitalismo, de las que ha habido muchas, pero la novedad de esta crisis es que ya hemos empezado a topar con los límites del planeta. El capitalisme ha col·lapsat com a model. Ha col·lapsat socialment, per tot el que diem, però és que ha col·lapsat ecològicament també. O sigui, no ho diem nosaltres, és que són molt crítics amb el capitalisme. Ho diuen els científics, la comunitat científica. Hace poquito se volvió a publicar la última revisión del informe del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que representa al 95% de la comunidad científica. Lo que vienen a plantear es que como de aquí a 20 años no se hayan tomado medidas que pasan en el caso de la Unión Europea por reducir en un 80% las emisiones de gases de efecto invernadero, que eso es cambiar el modelo económico, productivo y de organización social de arriba abajo, nos vamos a encontrar en una situación de llegar a un punto de no retorno. Del planeta consumiera como la media de una persona española, nos harían falta entre 3 y 4 planetas. Como la media de una persona de los Estados Unidos, más de 5. Quienes tienen poder económico, político y militar sostienen su modelo de vida a costa de que cada vez más gente quede fuera. Y esto es mucho de lo que vemos en estas guerras. Si tú empiezas a destruir territorio fértil, empiezas a destruir otras formas de vida para poder extraer los minerales que se ocultan en el subsuelo, pues las personas que vivían o de los cultivos o de cualquier otro tipo de actividad en esos territorios, lo primero que sucede es que se ven obligadas a abandonarlos. Es decir, que cuando se produce el fenómeno de la migración, antes de no dejar entrar, que ya es un drama, lo que sucede es que no les han permitido quedarse. Com aquesta gent estan intentant saltar totes les barreres policials d'una forma desesperada i veiem com el món occidental els rebutja de forma policial, de forma autoritària. Mm. Aquestes són les societats que volem construir. Societats autoritàries, societats securitàries, societats de la paranoia, on tothom intentarà resguardar-se i protegir-se la seva riquesa dels bàrbars que ens la volen prendre. Bàrbars que representen dels 7.000 milions, 6.000. Mm. Per tant, o avancem cap a mecanismes de redistribució globals de la riquesa que existeix,
o la nostra societat és una societat, serà una societat militaritzada. El tótem de la seguretat. Toda esta legislación represiva está dictada con la excusa de la seguridad. Dicen que nos sentimos inseguros y como nos sentimos inseguros nos tiene que dar seguridad. Que tenemos que ceder espacios de libertad por tener esa seguridad. Aquí se funciona, si te detienen, y ya no solo la paliza que te pegan en la calle, que también en comisaría, te torturan, te collejean, te insultan, cosas como rojo de mierda, bucanero, perros flautas, y no te dan comida, no te dan manta, no te dan colchoneta, no te dejan ir al servicio, no te dan agua. Saca la ley Mordaza, esa es la ley de Franco, para que tú no te muevas y para meterte más miedo. La ciudadanía se sentiría más segura y más tranquila si tuviera eso que es reconocimiento de la Constitución: sanidad, educación, vivienda, trabajo. Eso es lo que nos daría seguridad. Y nos intentan vender que la seguridad es que haya más policía en la calle, más presos en las cárceles y más represión. Pides asistencia médica porque tienes la cara así, que yo salí con la cara negra, me rompieron una muñeca, dedos del pie de pisotones, les pedí asistencia médica, no me sacaron. Cuando llegué a Plaza Castilla, que llegué descalza, hecha un cromo, ya la jueza fue la que me dijo que fuera al hospital. Y todos los partes de lesiones se pierden, o sea, que funciona así sistemáticamente. Se criminalizan dos sectores en la población, la pobreza y la disidencia. De la disidencia pacífica. Porque si ellos hablan de manifestantes pacíficos y violentos, y por el Código Penal ya están los violentos, ¿para qué haría falta la ley Mordaza? Si los violentos del Código Penal, la ley Mordaza está para los manifestantes pacíficos. Y encima te acusan de atentar contra la autoridad, te meten penas de un año y nueve meses, 8.000 euros de multa, y así es como funciona el Estado policial en este país. Era lo típico que veías de chiquitilla, ¿no? Decir, tú, cuidado, que solo te ponen en listas si te metes en líos. Volvemos a hablar de listas, que decía, papá, pero qué tontería, me dices ahora de listas, no entendías. Vuelven a existir las listas y nadie dice nada. Los compañeros de profesión que están en un medio grande tienen la responsabilidad de decirlo. Y si hay una especie de silencio orquestado de miedo a ser molesto. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡He venido por luchar! ¡Libertad! He tenido que venir aquí al distrito de Moratalaz a luchar y a reivindicar que saquen a cuatro chavales que todavía siguen detenidos. La detención está basada en una lucha tan justa y necesaria como es la de los desahucios. ¡Nuestros hijos no son delincuentes! Y tengo que luchar. Y ese miedo hay que quitárselo a los jóvenes. La primera función es reprimirte, ¿no? Que es amedrentar a la gente, meter miedo, que la gente no tenga miedo a estar en política. La segunda es desviarte de tu objetivo político. Lo que también la lucha, no podemos ser siempre la misma gente, ¿no? Tiene que ser más gente, y cómo llegar a esa gente y decirle, no hay que tener miedo, porque tenemos una asamblea antirrepresiva y con una asamblea antirrepresiva nos vamos a organizar, ¿no? Pero hay que llegar a esa gente también. Y ejemplo de esa represión la tenemos a lo largo de todo el Estado. Hubo casi 50 detenidos en aquellos días, 13 de los cuales eran menores. ¡Contra su represión! ¡Nuestra solidaridad! Lo que queremos recalcar desde la Asamblea de Gamonal todo este año trabajando es que los encausados nunca van a estar solos, sino que van a estar siempre apoyados por la Asamblea de Gamonal. ¡Violencia es no llegar a fin de mes! A los juzgados no vamos a buscar justicia, que la justicia para nosotros implica algo mucho más grande, es una palabra con mayúscula. Y no es lo mismo aplicar la ley que hacer justicia. ¡Ni un paso atrás! ¡Gamonal! En nuestro sindicato, que es el Sindicato Andaluz de Trabajadores, no tenemos menos de 500 trabajadores procesados, pendientes de juicio. Tenemos una petición de 53 años de prisión. Pero eso no nos va a parar ni nos vamos a arrodillar. Vamos a seguir hacia adelante.
nos vemos en la obligación de denunciar la complicidad entre los bancos por desahuciar a las familias, los jueces por autorizarlo y los policías por ejecutarlos. Yo, por ejemplo, este que nos habla, estoy condenado a 3 años de prisión. El día 19 tengo un juicio penal por ocupar las tierras que he dicho del banco BBVA. Y gracias a esta desobediencia a unas personas, como han dicho la gente del SAT o de la plataforma de afectados por la hipoteca, se ha conseguido algo que hace 5 o 6 años parecía imposible, que es que la ciudadanía tiene asumida los derechos sociales como propios, no como algo individualizado, sino como algo colectivo. Porque lo que están haciendo con nuestros hijos no hay derechos, son hijos de trabajadores, de gente que hemos pagado nuestros impuestos, que cumplimos con nuestras obligaciones. No somos criminales. Criminalizando estos movimientos pacíficos, lo que está intentando es que la sociedad los consideramos como delincuentes, pero muy al contrario. Y que a veces hay que desobedecer algunas normas que se consideran injustas, asumiendo en alguna medida las consecuencias de esa desobediencia para crear ese debate social y conseguir su modificación. Tanto que aprietan, pues puede ser el efecto contrario, puede ser conseguir que haya una sociedad mucho más solidaria, que haya una sociedad mucho más unida, que haya una sociedad mucho más organizada y haya una sociedad mucho más dispuesta a transformar su realidad desde el aprendizaje que se hace en la lucha, porque en eso se van aprendiendo cosas también y se van cambiando y se van haciendo nuevos valores. Yo creo que sí que ha habido un cambio de mentalidad, ¿no? Y un cambio de mentalidad bastante directo. Y a través del 15M creo que fue ese boom o esa chispa o esa yesca que hace que la llama empiece a prender. Hacemos un llamamiento a la alegría, a la lucha, a la determinación y a la unión para parar los ataques contra los pueblos trabajadores. Exigimos la libertad sin cargos de nuestras y nuestros compañeros, así como la derogación de la ley Mordaza. ¡Alto libertad! ¡Alto libertad! Yo llamo a la desobediencia civil a todos los trabajadores y trabajadoras. ¡Alto libertad! ¡Alto libertad! ¡Alto libertad! Tanto lucha en la calle como esta política de cambio en las instituciones también está haciendo que ellos tomado como un símbolo de poder, también estén teniendo miedo. Tendrán pensado llenar las cárceles, porque desde luego no nos vamos a rendir. No nos queda otra que luchar, porque no tenemos nada que perder. Efectivamente, efectivamente. Como decimos nosotros, ¿no? Claro. Las madres ya no lloramos, no. Las madres luchamos. Y estamos muy orgullosas de nuestros hijos, porque muy están bien. Luchando por los derechos y de las libertades de todo el pueblo y de la clase obrera. Estamos muy orgullosas de nuestros hijos. Cogemos el ayuntamiento, pues tuvimos mayoría absoluta, vimos, bueno, el poder que ha servido para oprimir no puede servir para liberar. Hace falta un poder de los que no tienen poder, de darle voz a los que no tienen voz. Nosotros hemos abordado nuestro proyecto en tres direcciones: democracia económica, democracia política, democracia social. Para que se contra el poder de los pobres frente al poder de los ricos, el poder de los explotados frente al poder de los explotadores sea efectivo, tiene que ser participado. Es el presupuesto, que es un presupuesto participado.
y la Asamblea se convierte en una especie de parlamento colectivo de los trabajadores, en un gobierno colectivo de los trabajadores donde se debate todo y donde todo se decide. Si se suben o no se suben los impuestos, o si hay que ocupar una finca, o si cómo se reparte la vivienda. Entonces, esa es la democracia política. Hi ha que fer la vaga, però hi ha que ser al carrer i explicar per què és la vaga. Demanem que no, és que tinguin més pasta, siguen els que puguen estudiar. No volem que es privatitzen l'educació. Podem aconseguir el que vulguem a nivell local, a nivell comarcal. No és per a mi, ni per a tu, ni per a l'altre, és per a tots. Sigo viniendo a la PA después de haber solucionado mi caso porque a mí me hace grande el ver y a poder ayudar a todas las personas que van entrando por aquí, por la comisión. Hemos llorado mucho y hemos dado la vuelta y ahora nos estamos riendo. Tengo un problema con el BBVA y la mayoría de la gente tiene problemas con el BBVA, o sea que el BBVA es el que tiene problemas. Muy bien. La tierra para quien la trabaja, ¿no? Con alternativas así, ¿no? De solares que están abandonados o destinados para solamente crear hormigón, pues se puede ir recuperando otras maneras de hacer y cultivar y de ahí comer algo que has trabajado tú con tus manos y que sabes que es sano. Hoy justo el grupo de Yo Sí Sanidad de Vallecas va a hacer una acción en dos centros de salud. Tú vas a una sala de espera, ya vas con alguno de los pacientes, les esperas un poco todo lo que ha ocurrido a raíz del Real Decreto, que hay casi 1 millón de personas excluidas, que estamos intentando sensibilizar a médicos, administrativos y usuarios. En el sector profesional, ¿qué es lo que se ha intentado por todos los medios? Que garantizáramos el seguir pudiendo atender a esta población afectada dentro del propio sistema sanitario público. Medio millón de jornaleros que hay en Andalucía solamente le está cobrando el subsidio agrario el 40%. Y la alternativa nuestra consiste fundamentalmente en unificar renta agraria, subsidio agrario en uno solo. Que si queremos realmente que se acabe con el paro, con el subsidio, con el PER, la tierra es lo fundamental. Tierra para los ayuntamientos, tierra para las cooperativas, tierra para los pequeños agricultores, tierra para los trabajadores. No es la explotación de la tierra, sino el aprovechamiento y la recuperación de la tierra, que eso también me parece importante. Pues sí, que estaba en manos, ¿no?, de una UTE de 7 empresas que llevan especulando en esta ciudad toda la vida. Y siguen. Pero les plantamos aquí les hemos plantado un poquito cara. Pero nos dimos cuenta que democracia política sin democracia económica era una gran mentira. Y por eso nosotros emprendemos la lucha por la tierra. ¿Cómo acabamos con el paro? La única forma de acabar con el paro, o por lo menos disminuir el paro, es teniendo tierra. ¿Quién tiene tierra? Buscamos, miramos y vimos quién tiene más tierra. El Duque del Infantado, 4 veces grande de España, amigo personal del rey Juan Carlos, y dijimos, este es el nuestro. Hemos estado 12 años luchando contra el Duque hasta que le hemos quitado la tierra. Cuando las gotas se hacen lluvia. ¡Y en seis a casa! ¡Y casa!
reivindicación tiene que tomar cuerpo. Porque si no toma cuerpo, gobierne quien gobierna, me escucha. Demostrar que organizamos a las Junts y a las Tauna, pueden parar cualquier cosa y pueden tirar en Nova. Perquè estan posant en joc el nostre futur. Demanem que volen ser un crideu. Crideu per una universitat pública i digna per a tots. Somos una de las familias beneficiadas de este bloque, pero a la vez estoy contenta porque tengo una casa para mis hijos y para mi familia. Yo creo más en la comuna y menos en la cooperativa. Eso nos permite avanzar en la democracia. Democracia política sí, pero con pan, con vivienda. Suelo lo municipalizamos, le damos el suelo al joven que quiere la vivienda, le ponemos los albañiles y él pone su trabajo desde que empiece la casa hasta que se termine. Es decir, se consigue vivienda por 15 euros al mes. Nos rebelamos, hicimos desobediencia clara y llanamente, es un movimiento de desobediencia. Des de la plataforma d'afectades per la hipoteca i la crisi de Sabadell, avui alcem de nou la veu i fem un altre pas endavant per garantir el dret a l'accés a l'habitatge. Aquesta tarda hem alliberat un quart bloc amb 27 habitatges a la nostra ciutat. Esa tierra un día fueron arrebatadas al pueblo. Así que la tierra no la han fabricado ellos, ni nadie, sino que cuando llegó el ser humano ya estaba ahí. Por lo tanto, tiene que estar al servicio de aquellos que la habitan y la trabajan. Pero claro, en el sistema capitalista actual, plantea una reivindicación de expropiación de pizca sin indemnización, tendría que ser con una presión social muy fuerte en la calle y una sociedad totalmente levantada, no en arma, pero sí levantada con todo el alma y con todo el corazón del mundo para derrotarlo. I assegura que més de 2.500 persones de les entitats financeres i els poders públics han deixat al carrer tinguin un sostre on viure, per garantir que ni una sola persona de la ciutat estigui al carrer mentre segueixen havent-hi milers i milers de pisos buits. I ho hem fet sempre, sempre, a través de la desobediència civil i les organitzacions col·lectives. Queremos que la tierra pública del Estado, igual que las tierras públicas de la Junta de Andalucía, que son 20.000 hectáreas, todas esas tierras pasen al patrimonio agrario andaluz, para que esas tierras pasen inmediatamente a cooperativas, a proyectos sociales. Se habla la policía. No vamos a poder seguir caminando. El cumplimiento de la legalidad vigente. ¡La tierra es para quien la trabaja! Nosotros no queremos la propiedad de la tierra, queremos el uso de la tierra. La gestió d'aquest bloc serà col·lectiva i comunitària de la PA, evidentment, i no serà propietat ni possessió de cap dels afectats que vinguin a viure aquí.
solucions i els recursos estan al nostre abast. Que sí que es pot, que ho fem possible cada dia. Aquests 27 habitatges alliberats avui en són un altre exemple. Visca la Pau i visca la Pau de Sabadell. Esa pelea por la hegemonía cultural, ¿no? Y ese cambio de mirada sobre el mundo, yo creo que es un asunto central para los movimientos sociales y para los movimientos emergentes políticos. Hoy en día, utilizar la palabra revolución es un chaval, entonces un pocho. Bolchevique tira piedras. Yo creo que la revolución la entendemos como una conciencia masiva. Constituyente, que haya una nueva constitución. Me parece que se corre un riesgo grande si se depositan todas las esperanzas solo en lo institucional y se pierde el pulso y la tensión de la ciudadanía organizada en la calle. Y eso es lo que principalmente lo que es lo positivo, ¿no? Que haya alternativa a este modelo. Y la alternativa solo necesitamos convencernos de que si nosotras y nosotras queremos, podemos materializarla. Hem de recuperar, diguem-ne, la política per a la ciutadania. Però clar, això és com... És un procés que no ens caurà del cel, ningú ens regalarà això, entens? O sigui, això ens ho haurem de guanyar.
exercit d'esclaus, sinó persones lliures i conscients, ensalçant per a trencar les barreres, que a poc a poc estan acabant amb la nostra dignitat. No a la dictadura del mercat i no a l'abolició de la llibertat. Aquest és el desafiament que tenim nosaltres, ja et dic, i per mi no és un desafiament de desig. O sigui, jo penso que no és que sigui el desig, és que és una necessitat. És una necessitat. Tierra es como un préstamo que nos han dado nuestros hijos y tenemos que devolvérselo mejor que lo recibimos.